Esta joven, quien decidió omitir su identidad, es originaria de Matagalpa y asegura que está pasando una situación bastante difícil en el exilio en Costa Rica, sobre todo por la pandemia del COVID-19 y por las carencias económicas que tiene que estar pasando con varios exiliados en una sola vivienda. Estoy aquí en Costa Rica, soy una mujer embarazada, exiliada acá en Costa Rica. Estoy aquí porque, bueno, fui una de las azul y blanco de las que participé en los paros, participé todo lo que es el azul y blanco en las protestas de Nicaragua, y por problemas políticos estoy en este país pidiendo un refugio, ¿verdad? Ahora, de hecho, estoy en una casa donde le ayudan a todas las personas exiliadas de Nicaragua que vienen por política o vienen por u otros casos. Estoy pasando, de hecho, que unos momentos, ¿verdad?, muy, muy dolorosos, muy, muy precarios, donde se está viendo toda esta pandemia en el país de Costa Rica. Y pues de hecho que nosotros tenemos mucho miedo, nosotras las personas exiliadas, aún las personas de acá, tenemos demasiado miedo en el caso del COVID-19 que se está dando, ¿verdad? La joven denunció que muchas veces les han negado la atención en los hospitales en Costa Rica y ha sido discriminada por ser nicaragüense. Hay momentos que, como en mi caso, estaba visitando el Hospital Calderón, en el caso del que yo estoy embarazada, y pues legalmente se me ha negado la atención en ese hospital y me han tratado muy mal, ¿verdad? Me han atendido de manera muy, muy mal. Donde por ser nicaragüense, por ser exiliada, las personas de este país, ticas, a nosotros los nicaragüenses no nos quieren, según la información que tengo, pero creo que no es bueno eso. Creo que, o sea, en mi caso yo digo que no es algo muy bueno que se nos esté negando la atención a uno en hospitales, aún en los levais, pues es algo que no se debería estar dando, mas sin embargo sí se están dando hasta amenazas a nosotros los nicaragüenses por parte de ticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.